Protección de las innovaciones en la dinámica industria de productos deportivos. Scott McAllister, socio de Lipis Mathias LLP, Estados Unidos. Estados Unidos. Jason Yao. Socio de One Intellectual Property, China. Moderadora. decide Russo. Trademark Council. Para Puma SE, Alemania. morning everybody. Buenos días a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes, no solamente porque esta es nuestra primera de este día, sino también porque vamos a descubrir juntos los últimos desarrollos en la industria de, de los deportes, como saben. Siempre está innovando con nuevas tecnologías, dando forma a los atletas, cómo se involucran y a los negocios y cómo operan los negocios y los atletas y los fans. Veamos el impacto de, en la realidad mental. Realmente están transformando la forma en que los fans participan en los eventos. También tenemos sostenibilidad como un gran tema organizaciones y establecimientos están dando pasos importantes para reducir su impacto ambiental. Las plataformas de medios sociales empezaron a transformar la forma en que se enfocan en el mercado, en los hechos del mercado. Y los deportes se han convertido muy populares en una industria de miles de millones de dólares, como ustedes sabrán, porque veo caras muy familiares en el público. En Puma tenemos un, uh, un, uh, un dicho a lo más rápido es aprender rápido y responder ser los primeros en la industria de los deportes es lo que necesitamos para motivarnos siempre queremos ser los primeros en 1968 el mismo año que aparecimos como marca nuestro logo número uno fuimos los primeros en presentar al mercado un zapato sin uh, agujetas, con cintas adheribles. En 1996, gracias a la contribución del profesor Kavena, incluso pusimos una computadora en los zapatos cuando nadie lo había hecho. Nosotros en particular pusimos un chip en unos zapatos para correr. El objetivo era dar el seguimiento de las calorías, distancia, velocidad de los atletas y con esto, esto fue tan revolucionario que el profesor Kavena. También lo utilizó para dar seguimiento a los astronautas en el espacio. En 2006, fuimos los 2016 fuimos los primeros de tener un zapato adaptativo conectado sin eh, conexión Internet para tocar un smartphone y se ajustaban. Pero seamos sinceros, no fue el primero innovando en el campo. Hoy vemos como sin... M más que hacer, presento a mis primeros panelistas del día, Chris Jack. Chris es asociado de Bird, basado en Charlotte, Carolina del Norte, y juntos descubriremos las innovaciones más recientes en la industria de los deportes. Por favor, Chris, te cedo la palabra. Buenos días. Como han dicho, más rápido y siempre pienso en, en deportes de motores, pero yo represento varios tipos de compañías de deportes, ya sea fabricantes o de producción, pero creo que vamos a hablar más en este tema y voy a escoger algo diferente. Uno de los clientes que representamos, a Teams y conductores de Modern Sports, y también representamos a algunos de los. Proveedores de servicios en la NET y NASCAR. Verán que el enfoque de mi presentación va a ser la NASCAR, pero quizá más en general sobre Motorsports como servicio de los deportes diferentes a los productos de los deportes. Así que quiero tocar algunas de las diferencias que creo cuando decimos deportes, quizá sea un enfoque no tradicional de pensar en la protección de propiedad intelectual porque el reciente desarrollo de los deportes no es un modelo tradicional. Entonces, nuevamente, si es un producto de los deportes, sea más tradicional el tipo de clientes y protección que tenemos para ellos. Pero el desarrollo de la tecnología en algunos deportes, y voy a utilizar los deportes con equipos de motores, será mi segunda razón por la cual existen los deportes podrían estar tratando de resolver un problema para los deportes o por lo menos en los deportes que involucran motores, más a común es la seguridad de los conductores y para los aficionados. Así que cuando hablamos con los clientes sobre los deportes, a menudo pensamos en las ventajas competitivas y con los productos Puma, Nike, suena tradicional pensar en las ventajas competitivas ahí, en los deportes que involucran motores, pensamos en la F1, la NASCAR indicar posiblemente los deportes de rally. Las definiciones están bien definidas, pero hace 20 años... El no era como es ahora, había mucho más enfoque en crear un um, espacio competitivo y a veces en los deportes se menciona, se utilizaba la tecnología en el espacio, es interesante cómo la tecnología en los deportes están avanzando, cómo los podemos utilizar fuera del deporte que los usamos, cómo se puede utilizar de otra forma adicional, cómo generar dinero y monetizar estas tecnologías más allá del deporte. Me voy a enfocar en algunos ejemplos que nos lo mostrarán. Solo para iniciar, con mucha energía, quiero mostrarles un breve video. Mientras miran el video, enfóquense en las paredes y en las los sistemas de contención. Y, sí, y, y es un video muy corto, espero que lo disfruten. Véanlo. Este es en Daytona, Florida. Vamos a ver una vuelta completa al circuito. Es una pista de 4 kilómetros en Daytona. Lo que vimos es un poquito más de una vuelta. Y cuando miramos el video, ah, es un día soleado, ah, están las carreras. Pero hay diferente eh, de la F1 NASCAR: es que llueve. Si llueve, no hay carreras. Un gran problema que ha resuelto. NASCAR para retirar la cantidad de agua posible. Recordaron que solíamos utilizar inyecciones que soplaban el agua con muy eficiencia, muy costoso. Y tenemos el desarrollo de mejor solución de cómo quitar el agua de las pistas. Y llegaron a, con el Air Titan. Es aire presurizado que puede dirigir el agua hacia donde queremos que se dirija y al colocarla podemos ver del lado derecho cómo se trabajan equipos, mueven el agua de la pista y luego hacia el pasto la alejan. silencioso, eficiente, accesible, se puede utilizar en cualquier parte, en la pista o bien en el camino. En lo, es fácil moverlo, retirarlo, muchos son disponibles. Lo interesante también, Air Titan, cuando desarrollaron esto para NASCAR, pensaron también en quién más podría quererlo. Y voy a ser cuidadoso en mis ejemplos de no darles los detalles de, las, de los permisos, pero les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, un transportador aéreo, cuando, uh, eh, cuando querían que estuvieran secos, y no solamente secos, sino limpios en el área. Así que para aterrizajes especiales como por ejemplo el... Eh, un dron o el eh, transportador especial se necesitaba que fuera una uh, superficie limpia y seca las canchas de tenis de competencias también queremos superficies limpias y secas es interesante que NASCAR se le ocurrió esto pero se puede utilizar fuera de este deporte en muchos otros otro ejemplo que les quiero mostrar cuando vieron el video es que si miran la pista alrededor no se ven exactamente del mismo color pero en estas imágenes podemos ver hay un desarrollo de seguridad para los conductores, pero no tiene que ver con el, los deportes de eh, vehículos, sino en las autopistas, conductores seguros. Y en la Universidad de Nebraska se le ocurrió la idea de poder tener una pared de seguridad contra choques. Es costosa, muy difícil de instalar, no es algo que se pueda poner en miles de kilómetros en las autopistas. Sin embargo, en IndyCar y NASCAR cuando se desarrolló esto originalmente, tenían mejor control de las pistas y el uso de estas tecnologías y eh, emitieron un permiso. Lo podrían poner en cualquier parte en sus pistas y en ese momento mantener la competencia que existía para no tenerlo no para hacer de forma tal que los conductores estuvieran seguros, sino para hacer más difícil para la competencia. Sino se convirtió en la norma de seguridad en las paredes, en los en carreras de autos. Y les voy a mostrar el siguiente diapositiva NASCAR me dio esta imagen. Así es como funciona el muro de contención, donde el camión choca contra la pared. De hecho, el metal, hay tubos de metal que están conectados que se, se son suficientemente fuertes para no lastimar las paredes. Antes de llegar a ella, pueden ver la estructura interna del muro, que con este tipo de espuma que absorbe mucha de la energía antes de que la estructura exterior del muro de concreto. Eh, entre en contacto con el vehículo. Les quería mostrar un ejemplo de cómo se utiliza desde el punto de vista de tecnología que estaba desarrollado para las carreras y cómo se utiliza dentro y fuera. Otro ejemplo más. Sí, es algo tan pequeño que eh, lo traigo en mi bolsa. Quizás sepan qué es esto. Si ven en mi gráfica, en los cinturones de seguridad son piezas que están en los arneses de los conductores. La seguridad del conductor es lo más importante en los deportes de los vehículos con emoción quieren generar dinero en televisión con los fans y asegurarse también de que todos estén seguros y en NASCAR es muy loco saben que viajan a 220 millas por hora y como pueden ver eh, si sí chocan eso es parte de la diversión yo les digo diversión pero los conductores no es es eh, divertido. Cuando hay un choque, lo primero que pasa es que los médicos le preguntan qué fuerzas se ejercieron en el choque. Y NASCAR tiene una forma de responder. Pueden mostrar un video, porque tenemos un video de, dentro del carro, pero también eh, si alguien se rompió la cadera debido a la fuerza de gravedad, la fuerza que se aplica a esa velocidad es increíble. Y todo mundo en la industria médica no tiene una forma de entender algunos de estos choques debido a las fuerzas y las aceleraciones involucradas. Así que una de las tecnologías que se les ocurrió es, no traje uno real, les voy a explicar, es una de estas piezas de metal, se unen a sensores y los sensores pueden leer el tipo de fuerzas que se aplican cada uno de los puntos del arnés que está utilizando el conductor nos permite recabar datos que nos dice qué tipo de choque, qué fuerzas se aplican al conductor, qué tipo de lesiones suceden y se le comunican a los doctores para ayudar a los conductores si chocan. Algo muy interesante con este metal con sensores que es que crea muchos datos. Todos podrían utilizarles accesible, de hecho muy accesible. Los fabricantes de carros lo pueden poner en todos los carros después de la, que los fabricantes se hayan interesado. Las militares les gusta mucho porque cuando hay choques también lo hacen a altas velocidades y con altas fuerzas de gravedad. Pero lo más interesante sobre esta tecnología completa son los datos que se crean. Cuando queremos ser seguros, nadie más. Eh, pone, les dice alguien que eh, choque en círculos y choquen en todo el día así que la cantidad de datos que se crean es muy interesante para otras industrias los que quieren aprender sobre el tipo de choques que pueden presentarse pero también escoger también ponerlo en un en jet y en, en el océano etcétera así que la información que surge de esta tecnología es muy interesante este es un par de ejemplos que quería yo elegir en cuanto a los deportes y las carreras. Hay muchísimos más, pero bueno, la aerodinámica también sería algo que está familiarizado. La gente también. Hay muchas eh, cosas sobre seguridad que se utilizan en la automotriz que a veces ni siquiera notamos, ¿no? Y pues muchas cosas que tenemos a diario también suceden en NASCAR, lo que nos ayuda, por ejemplo, a tener. Eh, a las... A tener los autos moviendo, pues sirve. También todos los desarrollos se hacen fuera de estas carreras de automovilismo. Cuando nosotros hablemos con los clientes, tal vez no estamos en una industria de deportes tradicionales. Entonces piensen cómo las tecnologías que se están desarrollando pueden utilizarse fuera de la industria y al mismo tiempo enfóquense en el por qué su cliente está tratando de crear esa tecnología. En lo del automovilismo, como lo he mencionado, muchas veces se trata de seguridad o de arreglar un problema que nosotros vemos en el deporte, que también puede ser eh, dado en otros tipos de deportes. Muchísimas gracias. Eso fue realmente interesante. Eso fue realmente interesante. Es importante ver la relación fundamental entre innovación, seguridad y también diversificación de todas estas nuevas tecnologías. Tengo algunas preguntas, pero las voy a dejar para el final. Vamos a continuar con este viaje. Me complace presentar a nuestro segundo panelista, Scott McAllister. Scott es un socio en Elite San Matías y tiene. En Lipus Macías y está con base en Cleveland, Ohio. Vamos a ver por qué las, lic las licencias son tan importantes hoy en día. Así que por favor adelante. Muchísimas gracias por organizar este evento, trabajo en el, en el en los campos de golf, el equipo, en el diseño de campos de golf. Pero mi historia favorita va a ser acerca de mi right qué, qué viaje. Estoy, bueno, asumiendo que ustedes en algún momento se hubieran tenido unos zapatos Nike. Ustedes tal vez no supieron que Frank Rudy fue el inventor y que lo y licenció con Nike. Entonces les voy a tratar de, bueno, contar esta historia en nuestros cuatro años que tuvimos juntos. Y me disculpo, voy a leerlo, voy a leerlo porque realmente lo escribió Nike que puso muchísimas ediciones de, por ejemplo, ediciones limitadas en el 2009 más o menos. Frank era un ingeniero este, de aeroespacial y bueno, sabía acerca de la importancia del aire. Frank Rudy y su conocimiento cambió el mundo del zapato por siempre. El apoyo Nike Frank empezó a investigar una ubicación en New Hampshire. Y de ahí pudo darla en 1978 los resultados de su investigación, seguidos por Air Max, Air Max One, todos tenían la presencia de aire, pero Air Max One puso una. Unidad revolucionaria y la tecnología destacó inspirando a décadas sin, eh, de, sin temor a la innovación 35 años después con el aire en los zapatos se continúa desarrollando y frank frank nos dio esa pista el fa, el padre del de aire él estaba trabajando conocía frank varias veces Tuvimos contactos en NASA, en Ohio también, muy eh, comunes y era súper interesante, ¿no? Dijeron, bueno, Nike también se reunió conmigo y creí que era algo muy, muy joven. Pero en 1992 la, la edad promedio era 31, yo ya estaba casi viejo, era casi viejo para estar como con el, la edad promedio de las personas que estaban en Nike trabajando. Esto es lo que yo tomé de la relación con Francis Nike en 40 años. Años de licencia y que lo hizo exitoso primero tienes que tener una gran tecnología tienes que tener los buenos socios y asociados el equipo correcto llegar eh, eh, bueno investigar y tener una licencia tener también suerte por supuesto esta es la primera patente que frank realmente compró que es la fundación de la de toda la tecnología fue una cámara de poliuretano. Dentro de esta cámara, él puso el super gas, que era una gran cantidad de gas, principalmente utilizado con ácido sulfofluorídico. Después, el poliuretano era permeable al nitrógeno y el oxígeno y el aire se movía para poder balancear la presión adecuada que se requía dentro de la atmósfera interna y externa del de cojín para balancear, autobalancearse y seguía inflándose. No necesitabas una bomba y eso era la importancia de la tecnología. Él fue el inventor del año en el 2009. Por lo que realizó. Frank no nada más empezó con Nike y esto realmente guió muchísimo de cómo formó su relación con Nike. Primero inventó una bota de esquí insertable que se bombeaba en el aire y... Después ella no se involucró en el desarrollo de la tecnología y nunca se sintió tan a gusto con esto y realmente falló porque después de seis horas de estar utilizando esta tecnología no se sentía bien y, y bueno, emprendió de esta. Voy a leer, espero que todo el mundo sepa que el fundador de Nike era no, y también fue CEO por muchas veces y en diferentes ocasiones regresaba con aquí cuando cada vez que tenía problemas. Este es el libro acerca de Frank. Y si todo el negocio constantemente me sorprendía. En 1977 tuve una llamada de un hombre que decía: era un ingenio, ex ingeniero aeroespacial y tenía un zapato que me quería mostrar. Le dije: bueno, ok, era Frank Rudy. Frank Rudy era un hombre muy serio. Su invención era. Una que no se había visto nunca antes. Decir, el problema con los diseños anteriores que tenía era que tenían bolsas de aire, así que después se aplanaban de una, la, después de una larga corre, corrida. Y Franklin inventó y solucionó el problema. Él tenía diferentes medios para poder tener el balance. Le dije, si tengo tiempo de verte en la noche, dijo, no, no hemos moderador, no necesitamos que nada que controle la suela. Simplemente está la suela y tenemos, bueno, no te preocupes, no, te, no me lo puedes mostrar, no importa, la idea de ello, nos reunimos esa noche después, 40 años después, vendemos 40 mil millones de zapatos tenis con ese tipo de suelas. A veces, eh, bueno, la verdad es que leí esto y viene en un videoclip. Más tarde recibimos una llamada de otro inventor de esos zapatos, Sonny Macario. Y después de la experiencia, pues quería saber qué traía Sonny Macario tenía una uh, hidroarquitectura, pero después Sony mencionó que tenía acceso a todos los jugadores de básquetbol, tanto clásicos como no, y tenía, bueno, noción de muchos jugadores en el país. De ahí en Haiki era una pequeña compañía, pequeña, que era lo que necesitaba para empezar a involucrar, para mantenerse en el juego esto también es de otro libro que se ha escribió sobre nike. lo que quiero mencionar sobre esta es que esta recolección es cuando también hubo una falla eh, con nike. pero aquí lo que estoy subrayando es el desarrollo. hubo un acuerdo de desarrollo y de licencias junto con nike para tomar esa tecnología de lo que iba a entregar en la licencia para que fuera algo comercial. y eso fue esencial para que trabajara ahora ya estaba trabajando con un equipo. Bueno, eh, pongo esta imagen porque otro aspecto de la licencia de Frankel que no tenía más que la licencia tenía como los mínimos para el momento en que Nike y Air Nike se hizo grande el, la, era, fue una locura que no se esperaba. Él, él quería, bueno, cada año poder comprar y darle 50 pares eh, gratis eh, de zapatos para que él pudiera repartir a las personas. A él lo adoraban y también él adoraba a Nike e hizo que Nike fuera la firma que es ahora. Ahora, vamos, me voy a volver un poquito más técnico y me disculpo por ello. Hablé antes que, bueno, tenemos. No había moderador. Esta es la, fue la siguiente patente después de que se involucró con Nike. Lo que veo es que tenía una eh, uh, espuma encapsulada en el cojín inferior de la suela. Aquí vean estos círculos, todos estos eh, cojines se, eran encapsulados por una espuma. Y entonces aquí se tenía todo un uh, flujo de aire que no únicamente sacaba el aire, sino también hacía que fuese mucho más agradable ponerte el zapato. Aquí es donde se empieza otra vez a volver más interesante la historia. Tomaron este Air Soul, esta suela de aire que hizo la Rudy y después hicieron un nuevo zapato que lo vimos en las primeras diapositivas. El problema y este son las, en las palabras de Field Knight Tuvimos problemas con la calidad y el nuevo material superior, y el consenso fue uff, hey, qué viajesote. Tuvimos problemas con bastante significativo y yo sé que todo el mundo que va a ver va a decir no es un zapato muy bonito pero era hace años eran de los primeros pueden ver el cojín de espuma abajo que mantenía esta suela de aire que quería ser eh, atraer muchos colores en ese tiempo y esto era único en sus tiempos el problema es que cuando diseñaron poner el zapato pudieron usaron una tinta, una tinta que tenía pigmentos de como plata y entonces las fibras de las fibras pues estaban afectando el tejido y la tela superior. Entonces esta fue la falla que se tuvo cuando ellos entonces llamaron, dijeron era todo un fracaso y bueno. Realmente es una situación terrible. Se uh, perdió el entusiasmo eh, con Nike y esta parte de suelas con aire, porque era un fenómeno, pero no tenía nada que ver con la suela del aire, sino era con el tejido y con la parte superior que se estaba degradando y voy a volver a leer parte de este libro de hecho nunca se dio por vencido Ruiz, tuvimos muchísimas conversaciones para seguir impulsando a Nike entonces Rudy pudo hacer mucho más finalmente Frederick un día dijo bueno vamos a hacer una eh, vamos a hacer más pláticas, dice, sí, ajá, no hablábamos, no lo poníamos en altavoz, eh, grabábamos y hacíamos la revisión continua. La verdad, para decirles, híjole, era una, toda una lata, toda una lata para seguir impulsando los procesos que tanto Nike como él quieren hacer, pero. Después, bueno, Frank era un ingeniero, un diseñador. No era una persona de marcado de técnico y entonces él sacó la idea otra vez con el Air Soul y el Air Soul fue su nombre y bueno, se lo atribuimos al dueño. Después cuando firmó con Nike y Nike autorizó que fuese el nombre correcto para utilizar el Air Sole. Aquí entonces nosotros vemos ya esta diapositiva, pero bueno, la razón por la cual estoy subrayando dos nombres y, nos, y me disculpo porque muchas veces se me olvidan, pero después de AIR y que tuvimos estas fallas que bueno, necesitábamos un tiro de suerte, entonces por eso aquí puse siete cosas y esto vino con Michael Jordan. Aquí, bueno tengo Field Night Feel Night Ben Affleck que estaba en el click so asor as lo tiene lo, lo juega medio y tenemos varios actores pero voy a poner el film Fíjate It's 20 years I've never had a feeling like this You're gonna see exactly what I see which is what Greatness Grandeza, necesito el zapato, el mejor zapato que jamás se haya hecho. ¿Cuál es el plan? Vamos a hacer un zapato solo para él, para alguien que nunca ha puesto ni pie en un. <laughs> En un campo de basquetbol es Mark Jordan. No lo podemos tener Michael Jordan. Yo creo que sí, hay que hablar con los padres, hablar hasta con toda la familia. Ese es tu trabajo. Sí, bueno, generalmente tú crees que llegan aquí y no se anuncian, no. Me dijeron que no hiciera llamadas. Tenemos a Ben Affleck también. Ay, quien viene? Si es tan extraordinario, hace que cambie, se hagan fuerzas de cambio por una persona tan especial. ¿Eh? Air, exclusivamente en Teatro Abril Eso fue una película que salió en verano. Y bueno, ahí pudimos firmar el contrato con Michael Jordan. Y Michael Jordan fue cuando se volvió una de las, volvió a la marca, una de las marcas más importantes. Y le, realmente le puso muchísimo vigor. Tenía mucho interés en también en Nike y en impulsarlo. Eh, bueno, en este video de clip, una persona que ustedes vieron estaba trabajando como en el diseño del zapato y se supone que era Thinker Hatfield, que era un diseñador muy famoso en los círculos de diseñadores de zapatos, ¿no? Durante los años, donde solía estar Michael Jordan, pero con una de las ideas que tuvo es Visible Air, este aire, esta cámara de aire visible y cambió. Esta es una patente de Thinker Hatfield. you <laughs> Y aquí justo en el talón puedes ver esta apertura, de ventana que podrías ver el aire. Antes nadie lo tenía. Nosotros sí podemos tener el que Mike lo hizo. Estaba hablando, estoy hablando muchísimo de Frank, pero Frank hizo avances tecnológicos sorprendentes para hacer las suelas mucho más gruesas para que pudiéramos tener todo esto. Y no tengo otro video en imagen, pero bueno, había toda una suela completa y sabías que estabas parado en el aire cuando, cuando justo podías ver la calidad. No siempre fue fácil el camino porque hubo también problemas políticos o sociales para que tuvo que enfrentar Nike, como mencioné antes. Inicialmente los zapatos se llamaba como surf, eh, super casi y era con ácido flúorico y ambientalmente no era muy amigable que digamos aquí que Frank en un punto más tarde cuando estuvo desarrollando otros zapatos empezó hacer el aire más cristalino y trabajando con poliuretano para que únicamente pudiera salir y entrar oxígeno permeando y que no y fuera y que fuera más bien un sistema mucho más amistoso ambientalmente. Otra de las cosas que hubo cambios, porque estamos hablando de las tecnicalidades del moderador, entonces algunos de ustedes que está, están viendo las diapositivas y tenemos el encapsulamiento de espuma, esto puede limitar lo que los diseñadores pueden hacer, en donde van a poner, por ejemplo, las suelas, y esto es Tensile Ear. Tenemos dos capas de... de, de, de tejido laminado con las en diferentes posiciones y después entre estas dos había una parte en donde se podía también inflar había dos capas que se estaban pegadas al cujón y también teníamos como estos hilos que tenían como intermoderadores que permitían que que pudiera tener ya cojines de aire muy muy delgados que podían poner en todos los otros tipos de zapatos también y hacía que el diseño fuera mucho más fácil de cambiar y flexible entonces eh, me disculpo creo que se supone que aún tenemos que hablar un poquito acerca de cómo las tecnologías se mueven rápidamente en el universo del deporte así que quiero dar este argumento los zapatos han exigido por miles y miles de años Únicamente hasta que Frank con Nike entró con la suela de aire con el Air Soul, Frank tuvo 22 patentes en el curso de como 25 años. Nike tiene docenas y docenas de muchos más patentes, todas en zapatos y eh, tenis, y se mueven rápido cuando entra una nueva idea en el mundo de los deportes, porque es la única forma de seguir atrayendo a nuevos clientes. Muchísimas gracias con ello. Muchas gracias a ti. Creo que siempre es eh, muy interesante. De ver cómo estas ideas visionarias realmente pueden dar forma al futuro de una compañía. Aunque yo trabajaba con, de, con Puma, tengo que admitir, vi la película y era una buenísima película, así que los invito a verla. Casi estamos al final de nuestro panel. Así que me gustaría presentar a nuestro último panelista del día, de hoy, Mr. Jason Yao, eh, es un socio miembro del comité de administración de One Propiedad Intelectual en Hong Kong. Con Jason vamos a ver por qué las sinergias son tan importantes en la industria de los deportes, especialmente cuando es para atacar los productos pirata oh, y, y desde asia una visión muy complicada para proteger el bueno han estado hablando acerca de las innovaciones tanto Christopher como Scott y yo voy a hablar de cómo proteger estas innovaciones yo les voy a dar un ejemplo del golf. Yo esperaba que ustedes hablaran algo de golf para que pudiera yo hablar acerca de cómo proteger la innovación de productos de la industria del golf. Conozco algunas personas aquí en la sala por el golf y no nada más por el trabajo de propiedad intelectual en la industria del golf. Ustedes tal vez pueden. Tal vez no puedan creer que hay tanta innovación en la industria de golf, pero de hecho, sí, hay muchísimas patentes en la industria de golf. Por ejemplo. La, la bola de catalista que tiene como 600 patentes, unas solas pelotas de golf y hay muchísimas otras patentes acerca de los diseños, los diferentes materiales también de los palos de golf, de los guantes. No sé cuántas personas juegan golf aquí en esta sala, pero me imagino que muchos de ustedes lo hacen y, mu y a veces, bueno, han tenido tiros malos, ¿verdad? Pero bueno, no le das la... No le echas la culpa a los palos de golf, sino más a uno. Pero bueno, creo que es compartida. Tal vez no es tu problema, probablemente es el, le echas la culpa a los palos porque hay grandes diferencias en cuanto a la pelota y los palos de golf. Hay un, un problema muy serio de piratería. Sabemos que muchos de los productos están manufacturados en China. También hay muchísimas este productos pirata. Y hay que se hace, ¿no? Sacan uno y luego hay 100 fábricas que que rodean a la que la están haciendo haciendo pues cosas piratas. Eso sucedía antes y entonces, por ejemplo, hace años a mí me Estuve 10 años trabajando como consejero luchando contra la piratería y los productos no legales. Así que como una sola de marca estuvimos trabajando en conjunto. Ya nos acercamos a las agencias gubernamentales y nos dijeron solo son una compañía. El golf es es una industria muy pequeña. Tenemos tiempos difíciles eh, en cuanto a que pues, nos faltaba el apoyo de la industria del y el gobierno. Pero piensen en las demás marcas. Golf, aunque sea una industria pequeña, hay marcas muy famosas dentro de la industria. Entonces empezamos a acercarnos con las diferentes marcas a, a, para hablar acerca de los diferentes grupos, para hacer un grupo en conjunto. Y así es como funcionó el grupo de trabajo de Golf. Hay seis marcas principales en la industria de Golf: Galloway, Tern, Ternateen, PXG. Y tight wrist. estas son las seis. Estos también son los seis miembros del grupo de golf. Entonces, desde ese entonces, hemos estado trabajando en conjunto, enfocándonos y acercándonos a las diferentes agentes gubernamentales. Ya no en China, sino en los Estados Unidos. Estaba hablando con Jenny Martin y él estaba en nuestro primer panel. Él estuvo trabajando en la Casa Blanca y trabajamos en conjunto para poder ver el problema de la industria de golf y poner en la mesa en la Casa Blanca y también en otros gobiernos de China y otros para obtener la atención del de problema de imitaciones y falsificaciones que se estaba teniendo y cómo se cada año, bueno Teníamos y asegurábamos tanto bolsas, guantes, eh, palos alrededor del mundo de imitación, miles y miles al año. Cada miembro del grupo tiene sus propias redes, sus propias fuentes de información. Entonces, cuando trabajamos en conjunto, ponemos todo, compartimos información y contactos. Y conexiones con las agencias de gobiernos en los diferentes países y al trabajar en conjunto bueno compartimos los recursos y no solo eso también los presupuestos así que se reparte de forma equitativa así que cada marca pone no sé bueno no no le voy a decir pero un número significativo es dado por seis cada uno de los seis miembros pero cuando se conjuntan esos seis pues puedes hacer mucho más con ese pool de dinero y se pueden tomar acciones claras. Cada año tenemos como 30 acciones verdes en China y algunas acciones también en otros países de Asia Pacífico. También vemos y vamos con los clientes para que puedan identificar cómo es, cómo es un producto genuino y legal y uno de imitación. Entonces, ¿cómo trabajamos juntos? Muchas personas me... Se preguntaba, ¿no? ¿Cómo los eh, competido, competidores pueden trabajar en conjunto? Bueno, ¿qué pasa con la confianza? Hay confianza dentro del grupo también. Por supuesto, cuando se contrató un abogado con base en los Estados Unidos y también tiene el Consejo de Trust Council. Entonces, él recibe todos los correos y está sentado en todas las llamadas, eh, sean virtuales o presenciales. Cada vez que se comunican, nos comunicamos, está la presencia para seguir que haya alineamientos y confianza. Juntos nos hemos eh, acercado al gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y también de Seguridad Nacional, así como aduanas de los Estados Unidos y en China. Trabajamos con el ministro de Seguridad Pública, o sea, la policía. También trabajamos con las oficinas generales de aduanas y en Tailandia también con la policía y el Departamento de Aduanas. Como grupo, de hecho, bueno, toma, llamamos más la atención. ¿no? Si era una sola compañía, una marca, probablemente te ignoran, pero si te muestras como un grupo industrial, pues vas a tener mayor prioridad. Cuando trabajamos en conjunto. También hay un programa que tenemos de relaciones públicas. Tenemos nuestra pro, eh, propia sitio de wealth. La gente, por favor, keepgoldreal.com. Está aquí abajo en la pantalla. Tienen un, un contenido muy interesante. Y les decimos a los consumidores cómo identificar de lo, la imitación de lo genuino y que pues eviten ser timados por los vendedores. También tenemos sitios de publicación y publicamos todas las acciones importantes para compartir la información con el público en general de qué es lo que estamos haciendo para proteger el juego, para proteger sus propios intereses y que la gente pueda disfrutar mucho más su juego de golf. He estado hablando de los beneficios de cómo uh, de trabajar junto y estos son en pantalla los eh, puntos importantes. Tienes mayor atención de las autoridades gubernamentales, tienes más recursos en términos de poder humano y presupuestos. Si cada miembro tiene, por ejemplo, un millón de dólares, pues seis miembros en seis mil millones de dólares. Y con eso pues puedes hacer muchísimas acciones maravillosas, trabajos de mitigación alrededor del mundo y también tienes más fuentes de información. Y, y bueno, en cuanto a las actividades, cada miembro también tiene sus propias narrativas, sus propias vidas, sus propias cosas. Cuando se define y que hay una actividad sospechosa, se comparte la información y entonces los investigadores van y buscan esta información y encuentran cuáles son los, los fabricantes o los vendedores de estas imitaciones. Y también hacemos eh, redadas. Por ejemplo, si están en la industria de retail, si van. Ahí solo, pues únicamente puedes tomar tu propia marca. Pero si trabajamos en conjunto, especialmente cuando se trabaja como grupo con la policía, puedes básicamente quitar todo de una tienda, de los productos. Y si vas únicamente con un criminal, es mucho más fácil imponer una penalidad más alta por imitaciones y falsificaciones, porque se pueden unir todas las marcas en lugar de una sola. En las cantidades los los productos falsificados que se han recabado o los vendidos. En Así que si se trabaja juntos, podemos establecer sanciones mucho más altas en contra de esos falsificadores. Y por supuesto, es mucho más costo eficiente, por ejemplo, si se hace esta actividad en China nos cuesta 20 mil dólares y se pagaría solo si se trabaja solo pero si se comparten los costos con otros seis miembros cada miembro pagaría una sexta parte son seis mil dólares solamente y esto por no mencionar cualquier otras actividades en cuanto a la capacitación también es mucho más efectivo una actividad mucho más efectiva para el grupo y y, y hay, cada, todos los días hay miles de marcas. Eh, pero cuando aparece uno como grupo y se les dice, por ejemplo, aquí en méxico en cancún, si se va ante la aduana, que cuando vean palos de golf que vienen de estados unidos o canadá, que generalmente es el caso, el producto Va, primeramente va a Estados Unidos o Canadá y se transfiere a Cancún y se pueden eh, incautar porque muy probablemente sean falsificados porque en general el producto no viene de Estados Unidos ni de Canadá. Principalmente los productos se fabrican o en China o en Tailandia o en Vietnam. Así que nunca van a llegar de Estados Unidos porque obviamente no son fabricados en Estados Unidos. Así de simple para ser mucho más eficiente. Y quiero mostrarles algunas fotografías de las acciones de redada en China. Pueden decir que hay muchos productos en esas fábricas. Algunos están semi terminados, algunos otros ya están ensamblados. Podemos ver en estas fotografías que la colocación de cómo ponemos estas falsificaciones. Cuando ponemos estas fotografías en la página web, esta es información muy poderosa, especialmente en los medios sociales, las redes. Cada uno de los miembros las pueden poner en sus páginas y también en la página de la asociación. Este es un mensaje muy fuerte, no solamente a quienes juegan golf, sino también diciéndoles que las marcas están haciendo todo lo posible para proteger el juego, pero también... Para los falsificadores, para decirles que si lo hacen de nuevo, habrá consecuencias muy graves para ellos. Más fotografías. Esto, de hecho, es una acción de redada que hicimos a principios, en abril de este año, cuando se incautaron más de miles de, de eh, productos. Diez individuos, más de diez, fueron arrestados, pero de hecho, se eh, les encarceló y ahora están. Están presentando alegatos civiles para. Podemos también eh, resarcir eh, monetariamente por los daños. Y sí. este es uno de los últimos casos exitosos en, en China. Los falsificadores se pusieron en, ca en, en la cárcel, obviamente sí. Después se fue sobre su dinero. Si no tienen dinero, entonces. De hecho, tenían dos departamentos y la propiedad en China es muy costosa, así que. Tuvimos la decisión del de juzgado de, 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 de vender sus propiedades. 200 mil dólares de ese caso fue lo que se les incautó, no solamente sobre los, los penalmente, sino también financieramente para que no puedan continuar con sus actividades ilícitas y de esa forma se les castiga financieramente. Y esto... Les muestro algunas fotografías de las reuniones que hemos tenido con diferentes agencias gubernamentales. Podemos decir que, cuánta atención le estamos eh, generando. En la mayoría de las reuniones, el, los funcionarios de alto nivel, por ejemplo, el director, el director general de aduanas que eh, se presentó en las reuniones, les indicamos cuál era el problema, lo que necesitábamos de esas agencias gubernamentales y les enviamos una placa de agradecimiento para mostrarles nuestra uh, gratitud por lo que habían hecho por el grupo de golf. Así que sí, este es el mensaje que quiero compartirles. Trabajando juntos, todos vamos a ganar en grande. Yo sé que mayor, la mayoría de parte de ustedes son en, están en una práctica privada pueden convencer a sus clientes de que deberíamos trabajar juntos para ser más competitivos y mucho más efectivos. Les animo mmm, que siempre que puedo siempre hablo a los propietarios de las marcas y les digo que este es un mundo de competidores y es mucho más eficiente si trabajamos juntos que si luchamos contra los falsificadores y los defraudadores en el mundo para la industria de golf se les está presentando a muchos amigos en diferentes países esperamos que en américa latina algunos de ustedes si encuentran algún producto falsificado o imitación díganmelo y les voy a presentar al golf group para que en un futuro próximo podamos trabajar con conjuntos para luchar contra esas falsificaciones con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el mensaje positivo. Es un gran ejemplo de cooperación y también creo que esto se puede exportar a otras áreas del mundo y también a otros deportes. Tratamos de darles alguna materia de reflexión y ahora estamos abiertos a sus preguntas, por lo cual eh, en este momento vamos a recibir cualquier pregunta que pudieran presentar. También lo pueden hacer en inglés o en español porque tenemos el servicio de, de traducción. Chris, Jason. Buenos días, primeramente, Chris, Jason, todos, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jason. Primera pregunta para Scott. ¿Eres rico? La pregunta es la respuesta. No, soy rico en espíritu porque tengo a Frank como amigo. Segunda, también para ti, Scott. Los permisos es una de mis pasiones. Siempre he tenido una pregunta. Hablas de exitosos productos necesitamos una tecnología exitosa cuán correcto o incorrecto para un abogado es jugar con el cliente en la forma posible de las permisos y licencias en este caso es decir cómo nos involucramos si les proponemos diferentes alternativas y también si el abogado puede ser parte de ese negocio exitoso por lo menos en mi experiencia cuando trabajo con un cliente corporativo grande en un permiso que tiene sus propias expectativas de cómo se supone que sucederán las cosas, pero para la mayoría de las normas hay muchas cosas, pero para algo más pequeño trabajamos con alguien que no tenga mucha experiencia, entonces tenemos que aportar nuestro conocimiento y explicarles en ocasiones que eh, no va a haber mucho dinero para nosotros, entonces vamos a enfocarnos en el, lo que queremos, en el producto, a, a hacernos ricos con este permiso. Creo que hay muchas expectativas no razonables de los clientes y creo que nuestro trabajo a veces es, es darles una idea que funcione. Chris, una pregunta para el NASCAR. Hablas de los inventos que han tenido y bueno, ya hemos presenciado algunos de ellos. En NASCAR hay un departamento de comercialización que se pueda promover esas innovaciones fuera de la industria automotriz. Muchas de las invenciones, de hecho, ya existen. Lo hacemos desde nuestros propósitos de defensa, pero queremos que el deporte tenga éxito sin que nadie se preocupe por las invenciones. La pregunta es, ¿por qué hay patentes? Bueno, porque se permite que los equipos lo usen, que los fabricantes desarrollen el producto, que tras terceros hagan las partes o las fabriquen, que están cubiertas en estas patentes. Muchas veces no hay nada involucrado. Cuando se identifica que hay un potencial, eh, fuera de la industria, la, bueno, para NASCAR es que no siempre trabajan con un departamento de comercialización, casi siempre es a través de un canal. Uh, somos afortunados porque NASCAR es muy grande, muchas personas lo conocen, tenemos conexiones con todas las transmisoras internacionales y lo utilizamos como una oportunidad para crear las conexiones con las fuentes donde la monetización para el uso de la tecnología podría provenir, así que no es una comercialización tradicional, pero también corresponde al tipo de tecnologías que estamos utilizando fuera, hay un enfoque normal que encontramos en los terceros y va a ser común en casi todos los casos es una comercialización, una oportunidad de comercialización exitosa. Ahora tomo, tenemos una relación de amigos. Chris, una pregunta para ti. Gracias. ¿Cómo ves la globalización de NASCAR? Yo siempre me ha sorprendido que NASCAR es muy americano. Todas las competencias son en Estados Unidos y esto es algo principalmente desde el país. ¿Hay un plan para que NASCAR pueda volverse global? NASCAR le encantaría crear y atraer. Eh, una, fuera de Estados Unidos. Si alguien conoce su historia, es, era de transportar alcohol de Virginia a Florida. Así es que la historia es muy específica, la ubicación de las pistas. Históricamente todas las pistas siguen la ruta donde se eh, traficaba el alcohol en el pasado, cuando la expansión natural fue dentro de Estados Unidos era fácil. Ahora NASCAR ha tratado de, de hacer carreras en México y Canadá con expansiones sencillas, pero también... Uh, tienen colaboración con otras series de competencias automotrices fuera de Nascar, que aprecian que su marca se enfoca en un, un espíritu norteamericano. De tratar de que sea algo más grande de lo que merece necesariamente no es su enfoque principal, porque tienen mucha experiencia en motocicletas, carreras de rally y de series de carreras. Y tomarían todo lo que pueden controlar dentro de NASCAR y utilizarlo en alguna otra parte. Es mucho más no sobre extender a NASCAR. Lo han intentado y, lo, y se han dado cuenta que realmente no es su sitio. Como mencioné antes, esta industria está bien definida. Fuera de Estados Unidos, la F1 es la, el rey. Y fuera de NASCAR, no lo va a desplazar con un deporte automotriz internacional. Sí, creo que mi pregunta es porque lo veo en béisbol. Es un poco global, pero cuando hablamos de béisbol y me sorprendí mucho verlo, por ejemplo, en el Reino Unido y por eso fue es que me preguntaba si el NASCAR podría hacer lo mismo. Bueno, típicamente es una infraestructura. Pensemos en las pistas que se construyen. Si vamos a correr, por ejemplo, en Inglaterra se construirían allá las pistas. En esas pistas están diseñadas para poder correr a 200 millas por hora sin chocar contra las paredes y termina haciéndolo no siempre posible. Como el fútbol y el béisbol cuando van a los estadios internacionalmente es más sencillo. NASCAR trata de enfocarse. En en algunas pistas donde les gustaría invertir. Australia es un buen ejemplo, pero les gustaría invertir en algunas pistas y tratar de eh, correr. Quizá no sea un evento de NASCAR, sino también local de la industria que esté vinculado con NASCAR, porque podrían decir lo que funciona para nosotros en Estados Unidos creamos una marca para una serie en Australia, pero con el mismo modelo de protección que utilizamos. Pero la infraestructura es algo muy muy importante para una situación de este tipo. Nos quedan todavía algunos minutos por si hay alguna otra pregunta. Y Scott, no soy rico. En algún punto, si Frank tuviera la oportunidad de hacerlo, eh, mencionar sus patentes o cómo se compara con los permisos eh, para el desarrollo de la tecnología. ¿Tuvo la oportunidad de vender en algún punto y cómo se compara esto con su éxito personal en los acuerdos de licencias? Estoy suponiendo un grupo de fusión de, privada, de capital privado. Frank era rico, sí. Yo también diría que eh, estaba bien engranado. Mi primera eh, lectura fue eh, el encuentro que estaba estar ahí estaba interesado en liderar cualquier proyecto, principalmente las disputas que tuvimos y hubo muchos uh, demandas debido a que dejaron de este movimiento y decir, tenemos nuestro propio equipo, no los necesitamos, vamos a detenernos aquí y fue estaba muy infeliz con ello, creo que tenemos ahora una aplicación en la que estamos listos para a archivar, no se los voy a, no le voy a decir que lo vamos a demandar pronto, pero bueno, eh, estábamos constituidos como una familia, pero bueno. También tengo una pregunta para ti, Scott, o oh, no. Vimos antes la relación con el profesor Kavanaugh y Puma y Frankie en Nike. Desde una perspectiva humana y profesional, una relación podría ser posible todavía hoy. Sí, si sí empieza a nivel correcto. Yo no empezaría entre si sí, con una invención de un gran zapato. No lo vamos a llamar Nike o, o, o tendremos que establecer una conversación. Recientemente tuve una negociación para Nike con un cliente diferente el del lado de Nike. Y es una organización totalmente diferente. Si yo fuera animado a algo diferente, hay muchas cosas de compañías, de zapatos, pero entonces debemos encontrar algo, alguien que con quien nos hagamos ricos. Entonces no vamos a lograrlo en el primer día, ¿sí? pero hay que ser parte del equipo y hay que hacer algo posible nuevamente ahora. ¿Alguna otra pregunta del público? No sean tímidos. Entonces, Puma históricamente ha sido número uno. Entonces, retomando a NASCAR, ¿es eso un objetivo de las carreras en general o solo de la F1? Yo diría que en general. Las carreras en general, sí, porque también tenemos colaboraciones con Red Bull. Así que es más lejos y más rápido. Yo diría que siempre ha sido así en general, no solamente para la F1. Voy a agregar la idea. Esto lo escuchamos en la presentación anterior. Entender lo que la uh, marca trata de vender al público. Del lado de NASCAR, el público de, lo, de NASCAR es diferente a lo, a lo que sería el hockey, el béisbol, fútbol o IndyCar. Definen a su público las marcas que vamos a ver. En NASCAR, como Tide, uh, son marcas diferentes que vamos a ver en un F1, debido al público. NASCAR tiene algún patrocinador no estadounidense. Yo creo que el modelo de NASCAR también es bueno para las marcas, diciendo, por ejemplo, M&M's, Mars. Cada uno de ellos puede tener uh, otras marcas. Bueno, la marca de M&M's o so sneakers. ¿Son solo marcas estadounidenses? No, para nada. De hecho, NASCAR y muchas de las series de carreras del deporte en sí misma, NASCAR F1. Luego tenemos los equipos, los propietarios y fabricantes de vehículos y luego los pilotos. Muchos de ellos son internacionales. Por lo menos funciona en NASCAR. Esperaríamos que todas estas plataformas diferentes que se patrocinan, y la comercialización y los anuncios a todo nivel son diferentes. A nivel de conductor vemos la mayoría son marcas internacionales que se presentan para NASCAR y las pistas de NASCAR, el deporte y lo mismo para los propietarios. Son predominantemente norteamericanos o sus negocios lo son, pero las marcas no son tanto Toyota. También eh, tiene su presencia, quiere hacer quiere ser un carro americano, pero no es un fabricante de carros americanos. Entonces vemos más eh, veremos un poco más de elementos internacionales en la cartera. También tenemos cooperación con BMW y Mercedes. Así que eh, versatilidad en ese sentido. Sí, el F1 con Ferrari. Muy bien, pues creo entonces que podemos llegar a la conclusión de nuestro panel. Me gustaría agradecerles a todos ustedes por su presencia, por sus excelentes presentaciones. Espero que saldremos hoy con un mensaje de tratar de transmitir cuando se refiere a la industria de los deportes. No solamente son las competencias, sino también las operaciones y la cooperación. Y espero que recuerden que las compañías de los deportes innovan no solamente para los atletas, sino también para los consumidores, porque es importante entregar grandes experiencias que disfrutamos en todo momento de nuestra forma y tenemos todas las herramientas para ajustarse a las necesidades para llegar más rápido y más lejos. Muchísimas gracias.